dos pájaros de un solo tiro. Aumenta lista de detenidos por corrupción. Chavismo aprovecha para ir tras Guaidó. Los más letales. Al menos 800 personas perdieron la vida a manos de cuerpos de seguridad del Estado en 2022, alerta ONG. Nuevo operativo en Caracas deja 9 fallecidos. Economía afecta la Semana Santa. Algunos venezolanos, sin poder cumplir la tradición de comer pescado o disfrutar de días de asueto. Después de 4 años, Venezuela y Curazao reabren tráfico aéreo bilateral. ¿Recuperaremos el Esequibo? Tribunal Internacional dicta sentencia sobre el caso Venezuela-Guyana este 6 de abril. Hola, ¿qué tal? Feliz comienzo de semana. Con todo esto y mucho más, damos inicio a la presente emisión estelar de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este lunes 3 de abril del año 2023. Les saluda Mildred Manrique. De inmediato comenzamos a revisar las informaciones. Desde hace rato ya el chavismo lo viene asomando. El dirigente opositor Juan Guaidó alerta que desde la administración de Nicolás Maduro podrían emitir en las próximas horas una orden de captura en su contra por presuntamente haberse robado 2.000 millones de dólares. Él asegura que esto tiene como objetivo desviar la atención de los casos de corrupción en PDVSA, que por cierto, la cifra de detenidos se elevó a 44. En la lista figuran funcionarios civiles, militares, pero también empresarios. Joy Uricare y Joan Álvarez con los detalles. El precandidato de Voluntad Popular a las primarias, Juan Guaidó, alertó este domingo que la administración de Nicolás Maduro podría emitir en las próximas horas una orden de captura en su contra. Ya que esta mañana recibimos información, datos, otras fuentes distintas, que Maduro estaría por dar una orden de captura en mi contra, basándose evidentemente en acusaciones falsas y probablemente ordene también a persecución a algunas otras personas ligadas a la oposición. Las nuevas amenazas se suman a la lista de acusaciones de los últimos años y, como todas las veces anteriores, 100% falsas. Guaidó indicó que al parecer la acusación en esta oportunidad tendría que ver con el manejo de la empresa Monómeros durante el gobierno interino. También analizó que el posible recrudecimiento de la persecución en su contra tendría como objetivo calmar a sus bases y cambiar el foco de atención tras el escándalo de corrupción en el chavismo, con las tramas reveladas recientemente en PDVSA, la CVG y la Superintendencia de Criptoactivos. Ante esta amenaza, Guaidó reiteró que no se irá de Venezuela y sentenció que Nicolás Maduro solo busca intimidarlo. Desde Caracas, Joy Uricare, Somos Impacto Venezuela. La operación especial Caiga Quien Caiga, impulsada por el propio Nicolás Maduro y ejecutada por cuerpos de seguridad políticos del país, han detenido hasta el momento al menos a 44 personas vinculadas a hechos de corrupción, principalmente con PDVSA. El misterio hasta el momento para muchos es que la denominada cabeza de esta megatrama de corrupción con la principal petrolera de Venezuela, Tarek El Aissami, aún no ha sido detenido, pese a que él renunciara al Ministerio de Petróleo 4 días después de haber iniciado estas detenciones. Aún se desconoce su paradero. Son 9 los nombres que se suman a la lista de funcionarios, empresarios y militares detenidos por hechos de corrupción durante este fin de semana y que desde el pasado 17 de marzo han sido identificados por la propia Fiscalía General de la República en la voz de Tarek William Saab, quien señaló recientemente que podrían enfrentar penas de hasta 30 años de cárcel, la máxima en Venezuela. Estos últimos nombres que se suman a la lista son Pedro Maldonado, presidente de la Estatal Corporación Venezolana de Guayana, Edgar Sánchez, vicepresidente de Planificación de la misma institución, Felipe Contreras, vicepresidente de Hierro y Acero, Lino Mora, vicepresidente ejecutivo, Tulio Medina, vicepresidente de Finanzas, Carlos Moreno, gerente de Tráfico y Aduanas de la corporación encargada de explotar hierro, bauxita, oro, diamantes y otros materiales estratégicos. Además a esta lista se suman los nombres de Joan Sequera, director de despacho, Isaac Mohamed Salazar, gerente de asuntos legales de Sidor, así como de su presidente, Néstor Astudillos. Asimismo, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, advirtió este viernes desde la Asamblea Nacional a otros funcionarios chavistas que serán detenidos sin piedad de ser vinculados a tramas de corrupción. Ojalá no tengamos que detenerlos luego. Yo les pido encarecidamente a los señores diputados y diputadas del bloque parlamentario
no se metan en vaina. No se metan en vaina. No va a haber perdón para eso. Instancia desde donde se propuso una ley que permita la confiscación de bienes provenientes de operaciones ilícitas y que pudiera ser aprobada en los próximos días, dado el carácter de urgente con el que está tratando el tema el gobierno de Nicolás Maduro. Si bien el monto total del robo a la nación aún no ha sido revelado por cuanto la investigación se mantiene en primera fase, algunos reportes preliminares señalan que la cifra pudiera superar los 3.000 millones de dólares. Sin embargo, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Hermán Escarrá, señaló recientemente que la cifra pudiera ascender incluso a los 23.000 millones de dólares. Horas después, desmintió esta versión. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Echemos un vistazo a otras noticias de carácter nacional destacadas por medios de comunicación en Internet y comenzamos con el portal de la casa impactovenezuela.com. El TCJ y la Contraloría General son cómplices de la corrupción en PDVSA. Para Mercedes de Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela, de nada vale que Nicolás Maduro se dé golpes de pecho con el tema de la corrupción cuando desde hace años, tanto el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General han tomado medidas que convierten a estas instituciones en cómplices de estos delitos. En declaraciones, la directora ejecutiva de la ONG pidió además derogar la ley antibloqueo o los artículos de este instrumento legal que consagran la falta de transparencia con disposiciones como la confidencialidad y el derecho de reserva de información de contratos públicos. Comen a la carta y hasta socializan. Las revelaciones sobre las condiciones de reclusión de los imputados por corrupción en PDVSA. El exgobernador chavista Rafael Isea denunció este lunes las supuestas condiciones de reclusión de los imputados por corrupción en Petróleos de Venezuela. Señaló que los detenidos comen a la carta y hasta socializan. También cuestionó al fiscal general Tarek William Saab sobre por qué no están en celdas mientras esperan el juicio, pues sin dar mayores detalles, Isea aseguró que los imputados están alojados en el piso 11 del Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como el SEBIN, en la sede del Helicoide en Caracas. Administración de Maduro acusa del lawfare a la CPI tras el lapidario documento del fiscal CAM. En un comunicado, la Cancillería venezolana respondió al documento con el que el fiscal de la CPI, Karim Khan, desmontó el 30 de marzo cada uno de los argumentos utilizados por la administración de Nicolás Maduro para intentar frenar la investigación en La Haya. La Cancillería venezolana insiste en que en el país nunca han ocurrido crímenes de lesa humanidad, sino que se trata de falacias de agresión mediática y geopolítica. Lawfare es una expresión que ha sido utilizada por líderes izquierdistas latinoamericanos para intentar defenderse de los procesos judiciales que se les sigue en su contra por corrupción. Nuestro equipo de corresponsales ya está listo como todos los días para llevarles la mejor información a través de Panorama Nacional. Luego de permanecer 4 años cerrada por decisión de la administración madurista, desde este lunes 3 de abril, reabrió oficialmente la frontera aérea entre Venezuela y Curazao con el fin de fomentar el intercambio comercial. Génesis Pérez nos cuenta más. A través de su cuenta en Twitter, el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó que a partir de este 3 de abril se abre formalmente la frontera aérea entre Venezuela y Curazao. Asimismo, notificó que se están finiquitando detalles técnicos para que se pueda dar inicio a los vuelos entre ambos países. Se conoce que por los momentos son 3 aerolíneas venezolanas quienes cuentan con la autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil para cubrir la ruta hacia Curazao, entre ellas Láser, Avior y Albatros. En primer lugar, obviamente, se restablecen la posibilidad de restablecer las conexiones aéreas entre Curazao y Venezuela, perdidas desde hace más de 4 años. Okay, eso obviamente incorpora
o incorporaría Curazao como uno de los destinos turísticos para los venezolanos, ¿okay? Al igual que, bueno, destinos turísticos en Venezuela se convertirían en destinos para los curazaoleños. Al mismo tiempo se reactivaría el intercambio comercial, ¿okay? entre la isla de Curazao y Venezuela, lo cual es positivo. Y bueno, obviamente estaríamos hablando también de del restablecimiento pleno de relaciones, tanto por vía marítima como por vía aérea, las fronteras marítimas y aéreas y las relaciones diplomáticas entre ambos países. La apertura, que estará dividida en tres etapas, da inicio a vuelos tipo charter este 3 de abril, posteriormente el 1 de mayo para la aviación general y finalmente los vuelos regulares iniciarán el 1 de julio. Teixeira también señaló que aún hay otras aerolíneas interesadas en tomar la ruta y que se encuentran presentando requisitos y propuestas para en los próximos días dar comienzo a los vuelos entre la isla caribeña y Venezuela. Además de Curazao, las islas cercanas a la costa venezolana como Aruba y Bonaire también preparan su apertura fronteriza, tanto marítima como aérea, para hacer conexión con Venezuela. Se conoce además que los venezolanos que deseen ingresar a estos territorios necesitarán de una visa. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. UNICEF señala que al menos 7 veces en los primeros 2 meses de este 2023 ha aumentado el número de niños, niñas y adolescentes que han cruzado el Darién. Esto en comparación al mismo periodo en 2022, donde autoridades panameñas registraron unos 1.400 niños. En el comunicado expresan que al menos 1 de cada 5 migrantes que camina a través del Darién son niños, siendo el grupo que en movilidad más rápido está creciendo. Actualmente están siendo atendidos 513 niños y niñas en los diferentes puestos de recepción migratoria. Ellos son atendidos con alojamiento, alimentación, atención médica, también atención psicológica, porque es necesario, por miembros de entidades del Estado panameño y algunas organizaciones internacionales. Esta cantidad de niños, es importante también mencionar que la mayoría de ellos están cruzando el tapón de Darién sin la compañía de un adulto, lo cual hace que este tipo de migración sea la que tenga mayor peligro, porque son niños menores de edad que están siendo o seguramente van a caer, esperemos que no sea así, en manos de personas inescrupulosas que los utilicen como tráfico de personas o en cárteles de droga. Agregan que el número de niños que viajan no acompañados también continúa en aumento. Durante los primeros 2 meses, UNICEF registró un promedio de 5 niños por día, en lo que va de año 200. Es posible que las causas del incremento de niños migrantes se deban también al aumento de la desigualdad de sus países, el desempleo también en los países de acogida, rechazo por racismo, xenofobia, también la falta de escolarización de estos niños a causa de la pandemia. Además, que en 2 meses al menos 200 niños de este número que ya indiqué cruzaron la selva solos, y es una cifra 5 veces superior a la misma época de 2022, cuando atravesaron apenas 40. Este grupo en específico es preocupante porque, como ya dije también, no están acompañados y se encuentran en un alto riesgo de caer en redes criminales. Por último, UNICEF destaca que aunque, por ejemplo, se reactivó el transporte en la zona, la elevada cifra de ingresos diarios desafía la capacidad de crear condiciones adecuadas para los niños y sus familias. Sandino Ignacio Yaguares, somos Impacto Venezuela. Todo está preparado en el oriente de Venezuela para recibir a temporadistas durante la Semana Mayor. Recordemos que esta zona del país es altamente visitada y que algunas zonas como Lechería y Puerto Píritu cuentan con playas urbanas que hacen fácil el acceso a las personas para disfrutar de un día de sol y playa, y por esta razón son altamente visitadas o frecuentadas por los temporadistas. Gobernación del Estado Anzoátegui en esta temporada de Semana Santa tiene un conjunto de eventos con artistas nacionales, estadales, locales, que estoy seguro va a ser de mucho agrado. Los funcionarios están desplegados y hasta se amplían los espacios de atención para contingencias dedicados a temporadistas. 24 horas de servicio, atención médica primaria, por acá tenemos médicos
adscritos como voluntarios a Protección Civil Urbana. Además, ofrecen beneficios tributarios para quienes inviertan en algunas zonas. Y le damos la garantía que pueda invertir con toda confianza, que le respetamos los convenios y les damos las facilidades y unas propuestas arancelarias que van a ser en beneficio de todo inversionista que quiera. Aunque la cifra de visitantes en Carnaval fue baja, esperan que haya un repunte durante la Semana Mayor. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Los venezolanos extrañan viajar y disfrutar durante el asueto de Semana Santa, cosa que no pueden hacer porque el salario que devengan por su trabajo solo les alcanza para comer. Obligado, bueno, el venezolano de a pie, porque los que están enchufados, esos sí están allá en las mejores playas del litoral central. Entonces aquí no hay manera, ni forma, ni manera de irse a pasear en Semana Santa, porque los recursos son escasos. Los sueldos y salarios están en el suelo. La miseria y la pobreza cada día es más grande. Esta semana, todos oramos todos los días, pero no es igual el día de hoy. Venir a la iglesia, a visitar la iglesia, a buscar la palma como ayer. Y bueno, y entonces es una cotidianidad de todos los años mientras uno puede estar vivo. Las tradiciones también se han visto afectadas a tal punto que ni siquiera pueden comprar pescado para comer durante la Semana Mayor. No hay posibilidad alguna de mantener las costumbres cristianas durante la Semana Santa. Una lata de atún pequeña cuesta $3. El kilo de pescado ahorita, bueno, estaba viendo ayer, y un kilo de camarones cuesta $15. Y el pescado está súper carísimo también. Y con el pescadito que nos va a dar el gobierno, menos. Esto, sinceramente, no tenemos los recursos. Las ganas las tenemos, pero los recursos. Y por lo menos yo trabajo en un colegio. ¿Y qué nos pagaron? Eso no nos alcanza, pero para nada. Así estamos. No hay otra opción que vivir la Semana Santa orando desde sus casas o acudiendo a la iglesia más cercana. La vida del venezolano cambió completamente como consecuencia de una crisis económica de la que no tienen culpa y que les quitó toda posibilidad de disfrutar durante el asueto de Semana Santa. Y es que los viajes familiares en todo el país eran ya una tradición. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Pese a que los concesionarios del mercado del Mosquero lograron conseguir gran variedad de pescado para esta Semana Santa, la realidad es que la familia venezolana no tiene los $50 que se necesitan para poder evitar las carnes rojas durante estos días. Sobre todo adultos mayores han acudido a comprar pescado en el centro de Vargas, pero se han conseguido con que es imposible para el ya golpeado bolsillo de los venezolanos debido a que cobran menos de $5 al mes. Lo veo carísimo, exagerado, güey. De lo que tú ganas no te alcanza para comer el famoso pescado. Según mi criterio, para mí 500 bolívares y algo así, o un poquito más, güey. Tan complicado es el panorama de estos días que han tenido que resolver haciendo colectas entre varios familiares, conocidas tradicionalmente como vacas, para poder comer el tradicional pescado. El pescado lo estoy viendo que está caro, demasiado caro. Y hemos reunido aquí entre familias para poder comprar unos kilitos. Desde Vargas a Mi Torres, Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, como este informe, otros estudios que han realizado diferentes organizaciones no gubernamentales dan cuenta que los estados fronterizos son los que llevan mayor índice de criminalidad, como Apure, Táchira, Zulia y Bolívar. Según Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, pese a que se eliminaron las FAE, surgió la DCBO, Dirección contra la Delincuencia Organizada. Todos los anteriores funcionarios se repartieron entre las direcciones departamentales. Este organismo sigue siendo el de mayor letalidad del país. Un total de 824 personas fueron asesinadas por policías y militares durante el año 2022. La Policía Nacional Bolivariana es la policía que aparece con mayor nivel de letalidad y responsabilidad en estas muertes, en un contexto en el cual desde julio del año 2021 se inició un proceso de reestructuración de esta policía, donde presuntamente se iba a garantizar que actuara respetando los derechos humanos.
El informe Lupa por la Vida además reseña que las policías estatales de Carabobo y Zulia son las de mayor índice de represión y letalidad. Esto nos demuestra que a pesar de que una está vinculada al gobierno y el otro está vinculada a la oposición, los temas ideológicos no tienen que ver con el desarrollo de políticas en materia de seguridad que priorizan dar muerte en lugar de garantizar la vida. Alvarado además hizo un llamado a las autoridades a cumplir con las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Misión de Determinación de Hechos. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Diversas reacciones ha generado el operativo de tres cuerpos policiales desarrollado durante el fin de semana en Petare, al este de Caracas, y durante el cual murieron 9 personas. La movilización policial en el barrio San Blas de Petare se inició el día viernes en horas de la mañana por parte de comisiones mixtas del CONAS, de la División Antisecuestro del CICPC y de la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana. Uno de los muertos quedó identificado como José Ramón Quintana, de 18 años de edad y con una hija de 7 meses de nacida. Estuvo mal hecho como lo mataron a él, porque no tenía nada que ver, pues ese día él sale a trabajar de su casa para buscar el alimento para su esposa, pues como hace todo el mundo. Él se va a casa de los compañeros a buscarlo, los compañeros de trabajo, pues cuando llega a la casa lo está esperando y le dicen, no, espérame que me arregle para irme a trabajar. En ese momento llega la policía, le piden cédula a todos los que están, ninguno tenían cédula. Pero los demás le dan su número de cédula, como él nunca había sacado cédula por problemas en la partida de nacimiento, le dicen, no, tú eres uno de los malandros. Lo meten para el baño y no le dejaron ni hablar ni nada. Cuando sonaron fueron 2 disparos, dicen los compañeros de trabajo de él, pues. La otra persona muerta durante el operativo fue identificada por las autoridades como René Ávila, de 33 años de edad. Había estado preso por el delito de secuestro. Pero también en el oeste de la ciudad de Caracas, específicamente en Garamovén, y en medio de esta violencia del fin de semana, en Catia perdió la vida Willy José López, de 28 años de edad, al recibir un disparo en circunstancias que son investigadas por el CICPC. El presunto responsable de este último homicidio quedó identificado como Luis Alfredo Balbas, quien, según vecinos de la zona, aún no ha sido detenido por las autoridades. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. A continuación, las tres noticias de mayor impacto en el mundo. Tribunal Internacional de Justicia emitirá decisión sobre el caso Venezuela-Guyana el próximo 6 de abril. Se trata de la excepción preliminar planteada por Venezuela en el caso relativo al laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 en el diferendo con Guyana por el Esequibo. La Corte con sede en La Haya convocó una sesión pública para este jueves en el Palacio de la Paz, donde la jueza Joana Donoghue, presidenta del tribunal, leerá la decisión. Venezuela reclama la región del Esequibo, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el acuerdo de 1899 es nulo y sin efecto debido a que afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio Esequibo. Alberto Fernández: tenemos 500.000 de venezolanos porque no se puede vivir en su patria. El presidente de Argentina declaró estas palabras en una entrevista con el podcast El Método Rebord el día domingo. En esta conversación, Fernández aseguró que en la Cumbre de las Américas, él le dijo al gobierno de Joe Biden que por favor cambie la actitud y paren los bloqueos hacia Cuba y Venezuela. Alardeó también de que fue él quien se sentó a hablar con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para tratar de buscar una solución a la situación que viven los venezolanos. El miedo persiste entre migrantes a una semana del fatal incendio en México.
tras el accidente que cobró la vida de 39 personas. Entre los migrantes, el principal temor es ser capturados por agentes del Instituto Nacional de Migración, ya que en las instalaciones de este organismo ocurrió la tragedia. Por ello, decenas de indocumentados se han refugiado en albergues, zonas no permitidas y hasta en las tapias de un edificio. El domingo, un centenar de migrantes escenificaron un viacrucis con el que caminaron por los límites del río Bravo como homenaje a los fallecidos y en su nombre también exigieron justicia. En tanto, la Fiscalía General de la República señaló que las 5 personas detenidas hasta ahora como presuntos responsables están en prisión provisional y enfrentarán una audiencia el próximo martes. ¿Qué pasó en la que era considerada como la quinta mejor empresa petrolera del mundo? Sencillo, eliminaron los mecanismos de control para estimular la corrupción. Así lo asegura quien fue presidente de PDVSA entre el 2004 y 2014, Rafael Ramírez, y quien hizo revelaciones contundentes en nuestro programa Cara a Cara. Aquí les dejamos un pequeño extracto de la entrevista. El contenido completo lo pueden ver ya por aquí en nuestro canal de YouTube. Importante, ingeniero, saber, ¿qué pasó con los mecanismos de control? ¿Y cuándo comenzó la destrucción de petróleos de Venezuela? Ahora, yo debo decir que la destrucción de PDVSA y el desmantelamiento de los mecanismos de control se inició tan pronto Nicolás Maduro tomó el control de la empresa. Podría citar este momento a finales del año 2014 con mi salida, que ellos comenzaron a colocar su gente en la junta directiva y luego, con la militarización de la empresa en 2017, tomaron el control absoluto. Ahora, cuando yo digo que... ¿Quién estuvo allí en 2017? ¿Nombre? El general Manuel Quevedo, el gran responsable. Delcy Rodríguez también estuvo, en fin, también eso es público, ¿no? Pero lo importante acá es que cuando estamos hablando de los hechos de corrupción que se están ventilando ahora, producto de los conflictos internos que hay entre el maurismo, hablamos de una cifra que no tiene precedentes, no son 3 mil millones de dólares. En los últimos, hay un reporte de Reuters que yo invito a leer con documentos que incluso tiene la Fiscalía Venezolana, donde se denuncia que entre 2020 y 2022 se han perdido 25 mil millones de dólares de la industria petrolera. ¿Cuáles son las operaciones de PDVSA? No se lleva la contabilidad. Se desmantelaron todos los mecanismos internos de control. Innumerables comités de licitaciones. ¿Quién los desmanteló? ¿Por qué los desmantelaron? Quevedo y Maduro, pues, ¿no? Pusieron de vicepresidente de la vicepresidencia de finanzas a Eric Malpica, que a su vez era tesorero de la nación en ese momento. Luego metieron en la junta directiva a Simón Serpa, que a la vez era ministro de finanzas. Es decir, tenían el control completo. Seguimos con más informaciones y nos vamos hasta Bogotá a ver qué nos tiene el día de hoy nuestro equipo aliado de Noticias CRPTV. Esto es Colombia en Vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia en Vivo. Al menos unas 40 familias que viven en el municipio de Villa María, zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz, serán evacuadas preventivamente. Así lo anunció el recién nombrado director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre, Luis Fernando Velasco, debido a la alerta naranja que continúa por cuenta de la frecuente actividad sísmica del volcán. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez a los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano como posibles responsables de extraer armas, municiones, uniformes y otros elementos de la fuerza pública para ponerlos a disposición de particulares. A través de un video, integrantes del Estado Mayor del Clan del Golfo le pidieron al presidente Petro que no lo saque del proyecto de paz total y que siguen creyendo firmemente en esa promesa de paz, una de las banderas del gobierno nacional. Además, desmintieron la supuesta ruptura entre los cabecillas. Hasta aquí, Colombia en Vivo, informó José Luis Mateus. Bien lo decía nuestro libertador Simón Bolívar. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y un ejemplo
es el video que verán a continuación, donde figura Nicolásito y el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, asegurando que Nicolás Maduro es instrumento de Dios y que tiene una conexión especial con él. ¿Será esto realmente espiritualidad o es una manipulación? Escuchen. Estoy a la orden para ser instrumento de Dios en el reino de la tierra. Oren para que Dios tenga el control de la mente del presidente de la República. Oren para que sus acciones sean guiadas por Dios. Oren para que Dios derrame sus bendiciones sobre Venezuela. Apareció un presidente que tiene conexión, una conexión espiritual, una devoción con Cristo, que ha hecho que este país hoy sea un país lleno, impregnado de Cristo, de nuestro Padre Redentor. Hablan las redes, es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela. La de hoy es la siguiente. ¿Crees que todo lo robado por funcionarios corruptos será devuelto al pueblo venezolano? Desde el Instagram de Impacto Venezuela, Job David Godoy dice: yo creo que sí, pero en migajas para aparentar. Lo demás ya lo tienen todo cuadrado. Seguimos con Alejandro Cabrera. Si dijeron que los carros recuperados los subastarían y ya se los dieron a la policía, los reales menos los van a devolver. Desde nuestra página de Facebook, Misael de Jesús Asamar González comenta que sí, es necesario que se haga la venta de los bienes y el dinero que recauden se convierta en salarios, becas y también se aumenten las pensiones. La justicia es para todos, no es exclusiva de la Roja Rojita. En el Twitter, por aquí, Black Horny, negativo, lo que habrá es repartición del botín saqueado, ya que la prioridad para este régimen nunca ha sido el pueblo venezolano. Y en nuestro canal de YouTube, Guillermo Gil responde que, conociendo todo lo que ha pasado con este gobierno, existe la desconfianza de que será devuelto al pueblo. Esos bienes tendrán otros dueños corruptos. Por último, José Gregorio Huerta comenta que él cree que nada de lo robado será devuelto al pueblo, puesto que eso es un show para ocultar su ineptitud y que además, si llegan a recuperar algo, todo quedará en las manos del alto gobierno, que es el más corrupto. Muchas gracias a todos por participar. Seguimos con más. Si de deportes se trata, en la caricatura del día les traemos las prácticas deportivas favoritas de la administración chavista-madurista. Raima caricatura refleja la cantidad de dinero que ha estado en juego en manos de la cúpula rojita. En un ingenioso Reels de Instagram nos muestra una serie de ilustraciones de quienes en una competencia por conseguir el premio al más corrupto muestran entre ellos quién tiene más destrezas y habilidades para saquear y adueñarse de los recursos que no le pertenecen. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias a todos por acompañarnos cada día en este, el noticiero de todos los venezolanos. Recuerden visitar www.impactovenezuela.com, también nuestras redes sociales @impactove y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Manténganse bien informados. Hasta la próxima.